contar cómo fue esa ruta para llegar a la eliminación del problema. Pues, aquí están las portadas de algunas de las revistas especializadas en enseñanza de la biología, por ejemplo, la enseñanza de las ciencias, están en la hemeroteca de la universidad, todos los números desde 1983. Está una revista electrónica de enseñanza de las ciencias que ustedes pueden acceder por internet de una manera libre. Esa está en la Universidad está en España, en Vigo. Está en la Journal of Science Education, también la tenemos en la universidad. La Science and Education también la tenemos. Entonces, nosotros tenemos la fortuna de tener buena parte de revistas especializadas, que es muy importante que ustedes, los estudiantes, me refiero principalmente a los de primer semestre que se están enterando de lo que hay en la universidad, accedan a la revista. Muy bien. Entonces, los objetivos específicos: identificar y obtener material bibliográfico especializado en ciencias de la biología, diseñar un instrumento para poder comenzar a sistematizar lo que hay en cada artículo en un instrumento, posteriormente sistematizar la información a partir de los instrumentos y después identificar las características del contenido de las publicaciones. La metodología, pues, corresponde a un enfoque cualitativo, una perspectiva interpretativa, y muy especialmente la investigación tuvo que ver con el estado del arte. ¿Por qué se caracteriza el estado del arte? Es producir una síntesis del conocimiento acumulado, donde el objetivo es producir conocimiento crítico acerca del nivel de comprensión que se tiene sobre el objeto de estudio desde sus alcances y limitaciones para finalmente intentar la recopilación sintética del mismo. Es hacer investigación sobre la investigación. Todo lo que sea, o más, lo que se ha publicado sobre determinado problema, sistematizarlo, interpretarlo y producir conocimiento sobre eso. La fase de investigación, la primera, pues la eliminación del problema, obtención de materiales bibliográficos, la realización de los RAEs, o sea, resúmenes analíticos educativos, la elaboración de los RAEs, establecimiento de criterios y categoría para la caracterización del conocimiento de la ciencia de la biología, la sistematización y la interpretación. Entonces, en relación con los resultados, voy a presentarlos de acuerdo con las diferentes fases. En lo que tiene que ver con la revisión de revistas, la hicimos en la hemeroteca de la Universidad Pedagógica Nacional, en la Biblioteca Luis Ángel Arango y en catálogo en línea de diferentes universidades. Cada universidad cuenta con la inscripción en revistas electrónicas de diferentes partes del mundo. Entonces, como la Universidad Pedagógica no está suscrita a todas las revistas, acudimos que tenemos vínculo los investigadores como egresados, por ejemplo, de la Universidad de los Andes o en el caso de la Universidad Complutense de Madrid, también acudimos a esas fuentes. Bien, vamos a ver qué pasó con la revisión de revistas. Se revisaron 48 revistas seleccionadas en educación. Lo primero que hicimos fue, bueno, a ver, ¿dónde se puede publicar acerca de enseñanza de la biología? Comenzamos a identificar qué revistas pueden publicar sobre esto. Entonces revisamos 48 revistas. Aquí están listadas las 48 revistas. Ustedes aprecian que hay revistas de habla inglesa, la mayoría, otras en español. Bueno, normalmente trabajamos esos dos idiomas y también algunas brasileras. Muy bien, de esas 48 revistas, finalmente seleccionamos 30, porque vimos que algunas publicaban muchos escritos que no correspondían con lo que nosotros buscamos, o que efectivamente la publicación de artículos en ciencia de la biología eran muy pocos. Entonces seleccionamos las 48, 30. Aquí están listadas las 30, estas 30 aquí están destacadas en color amarillo, dos que se ocupan exclusivamente de la enseñanza de la biología, de American Biology Teacher, que es una revista publicada por la Asociación de Profesores de Biología y de Biólogos de Estados Unidos, y la Journal of Biological Education, que es una revista de Inglaterra.
Cabe notar que hay otra revista que también se dedica, hay otras dos revistas que se dedican exclusivamente a publicar artículos de ciencia de la biología. La revista de Educación y Biología de la APBIA, que es la Asociación de Docentes de Biología de Argentina. Sin embargo, no la incluimos en un inicio en este estudio porque no teníamos todos los números y es una revista en física. Y nuestra revista de Biografía, que es una revista pues, que están haciendo, entonces todavía no la hemos incluido en el estudio. Las demás revistas, no, de las seleccionadas, de las 30 seleccionadas, no son especializadas para publicar en trabajos de enseñanza de biología, pero sí todos tienen que publican sobre enseñanza de las ciencias. Siguiente, por favor, están las otras 15, para completar las 30 revistas. Ustedes aprecian, por ejemplo, por acá, lo que te vuelve, por favor, ¿no? Hicimos la revisión de todos los números, uno a uno, de todas las publicaciones uno a uno. Por ejemplo, en el caso de la revista Research, la 13, In Science Education, una australiana, tuvimos acceso a la información de revistas desde el 71 hasta el 2009. Con lo cual ustedes ven el rango de la década del 70, 80, ya se están publicando artículos en revistas especializadas. Siguiente, por favor. Aquí encuentran el número de artículos y entre paréntesis en la última columna el porcentaje de artículos correspondientes a enseñanza de la biología, con lo cual tenemos que leer los abstracts de todas estas revistas. Esto nos llevó a identificar que tan solo dos revistas corresponden oficialmente a la enseñanza de la biología, igual la británica y la estadounidense. De los 30 identificados, el 6.7%. Las 28 revistas restantes, del material que se publican, en promedio 7.29% corresponde a trabajos sobre enseñanza de biología. Con lo cual, la mayoría de esos artículos tienen que ver con enseñanza de la física, con enseñanza de la química. Eso ya está dando una muestra de cuál es el nivel de desarrollo de este campo en comparación con otros campos. Cabe notar que en la didáctica de la ciencia los primeros desarrollos se dieron en la enseñanza de la física. Muy bien.